El registro abre cuatro convocatorias durante el año para recibir solicitudes de inscripción de personas que estén interesadas en ser guardadores o guardadoras con fines adoptivos. Ahora, durante el mes de noviembre, abrimos la cuarta y última. El año que viene comenzamos en el mes de febrero. Y bueno, me gusta siempre aclarar que esta inscripción está abierta para personas que sean residentes de la provincia de Entre Ríos y que puedan acreditar una residencia mínima en la provincia de al menos 2 años. Que pueden inscribirse tanto personas solas como aquellas que estén en pareja, ya sea en unión convivencial, unidos en matrimonio, de igual o distinto sexo. Y el trámite de inscripción comienza, o sea, el primer paso para aquellas personas que estén interesadas en formar parte. 53 niños y niñas en la edad, en la franja etaria de 0 a 12 años y 23 adolescentes de 13 años o más, para quienes estamos en proceso de búsqueda de familia en el registro de adoptantes. Ellos se encuentran a cargo del Estado, ¿no? Del Organismo de Protección de Derechos, que es el COPNAP en nuestra provincia, en distintos dispositivos, ya sea en residencias socioeducativas, lo que se conoce comúnmente como hogares, o algunos de ellos, los que tienen menos de 2 años de edad, se encuentran en familias de abrigo que hay en distintas partes de la provincia, ¿no? La guarda es una instancia previa a la adopción, que es lo que transcurre, digamos, mientras, a ver, la adopción, el juicio propiamente dicho, es lo que termina jurídicamente de emplazar a ese niño, niña o adolescente como hijo de esta familia. Para lo cual deben transitar previamente una instancia de guarda con fines adoptivos, que es una instancia intermedia para, digamos, de alguna manera evaluar y analizar cómo se va dando ese vínculo socioafectivo entre los postulantes y estos niños declarados en adoptabilidad, ¿no? Por eso el registro, es para guardadores, pero en definitiva la finalidad última es ser padres o madres a través de la adopción. La guarda, el plazo de guarda lo establece judicialmente el juez o jueza que tiene a cargo la situación por un plazo que no puede exceder de los 6 meses, ¿no? Y quienes quieran inscribirse, un poco lo que venía diciendo antes de que se cortara la comunicación, era que el primer paso es participar de un encuentro virtual obligatorio que se va a llevar a cabo el día jueves 9 de noviembre, este jueves próximo a las 15 horas. Para lo cual les pedimos a aquellas familias interesadas que se contacten con el registro vía correo electrónico o a nuestro número de WhatsApp, o también pueden encontrar el formulario para inscribirse en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. En este encuentro nosotros un poco puntualizamos sobre cuál es el trámite, en qué consiste y cuáles son los distintos pasos, que incluyen, por supuesto, una evaluación del equipo interdisciplinario, cuáles son las capacidades parentales de esta persona o pareja, y cuáles son todos los requisitos. Básicamente es acreditar identidad, la residencia en la provincia de Entre Ríos, una residencia mínima de 2 años, cómo está integrado el grupo familiar, es decir, si tienen hijos, si son casados, si tienen hijos si tienen niños en guarda o bajo otra figura, cuáles son los ingresos de este grupo familiar y certificado de reincidencia penal. Esto es toda la documental mínima que conforma el legajo de esta persona o esta pareja que quiere inscribirse para adoptar.